raza, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos grabando muy temprano. Cuando ustedes vean este video van a ser por ahí de las 9, 9 y media de la mañana. Pero pues yo estoy grabando ahorita, son 4 y media de la mañana. Por eso pueden ver mi cara de güey y mis ojos llorosos, mis ojos de sueño. Pero bueno, bienvenidos a un nuevo video. Ayer en el en vivo creo que me emocioné un poquito, pero la verdad es que hago coraje que este América busque hacer puras tonterías, tanto en la directiva como en el cuerpo técnico. Y la verdad es que nosotros no estamos acostumbrados a que este América pues juegue tan mal, tenga rachas tan malas. Entonces pues esperemos que mejore. Recuerden que América pues tendrá algunos partidos de preparación con algunos equipos del ascenso para no perder ritmo. Pero de todas maneras, pues los seleccionados, los cuales son Memo Ochoa, Jorge Sánchez, Henry Martín y también Sebastián Córdoba, pues estarán teniendo actividad con la selección mayor. Bueno, el día de hoy tenemos un tema importante y es que hay un jugador de Puebla que también se apellida Reyes, Israel Reyes, defensa central, que como les digo juega en el Puebla, que también es una promesa en en la defensa mexicana, porque el chavo, como les digo, es mexicano, es un buen jugador. Pero volvemos a lo mismo. América no es capaz de traer pues refuerzos de renombre, refuerzos que te vengan a solucionar el problema. Lo único bueno de este chavo del Puebla pues es que es joven, es mexicano, tiene un gran futuro por delante y si sale como Salvador Reyes, pues creo que sería algo bueno para el América. Lo negativo es que, pues vaya, América tiene un problema en la defensiva y lo quieres solucionar con un volado, con una apuesta, a ver si funciona o no funciona. Y ahí creo que está muy mal hecho, porque lo que debes de traer ya es la solución, es el ¿cómo decirlo? La solución al problema, lo que ya sabes que te va a funcionar, lo que sabes que te va a dar. Creo que América debería de ir por un defensa central ya probado, ya con experiencia, un líder en la defensa, que es lo que América no tiene y lo que se necesita. Creo que eso es lo que tiene que hacer América y es por lo que tiene que ir, no apostar nuevamente por un chavo. Y volvemos a lo mismo, o sea, no me digas que no tienes un chavo en la central, en tu cantera, en todas tus subs, que te pueda hacer lo mismo que va a hacer Israel Reyes, o que incluso sea mejor. No creo que América no tenga un chavo de esas características en las filiales, en la sub. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, estas negociaciones tan tontas me traen conflicto en que, bueno, pues le vas a dar la oportunidad a un chavo mexicano, pues voltea tu cantera y dale la oportunidad al chavo mexicano, pero que está en tu cantera, no tapes esa salida. Ahora, en cuestiones de negociación, América saldría perdiendo mucho, porque se dice que estarían dispuestos a ceder a Renato Ibarra, o sea, hacer un cambio de este chavo por Renato Ibarra. Imagínense todo lo que está perdiendo América por dejar ir a Renato Ibarra y traer a una supuesta solución en la defensa, la cual yo creo no va a ser, al menos no al momento. Yo no dudo que el chavo pues se adapte, quiera estar en América, pero pues también tienes a Jordan Silva. Mejor dale la oportunidad a Jordan, que ya está en el equipo, que ha hecho pues buenos partidos, pues mejor dale la oportunidad al que te está funcionando. Entonces, como les digo, en la negociación estarían dispuestos a ceder a Renato Ibarra. Yo creo que ahí pues América ya estaría perdiendo, América estaría debilitándose en vez de reforzarse. Ese es mi parecer. Y ojo, aclaro, no es por menospreciar al chavo, aquí nadie tiene nada en contra del jugador de Puebla, pero hay que ser sinceros, hay que ser honestos. Este América
No tiene personalidad. Este América no tiene un tipo que sea temperamental, que le jale las orejas en la cancha a todos, que les diga, cabrones, estamos en América, no podemos seguir haciendo el ridículo. Este equipo no lo tiene, no lo tiene, ni lo va a tener hasta que no traigas un tipo que se siente identificado con el americanismo primero en la gestión deportiva. O sea, corre a Baños, que se vaya. No ha hecho nada importante en el América. Al contrario, no se ha cansado de cagarla, no se ha cansado de hacer malas cosas. Creo que el americanismo no merece que un equipo tan importante esté jugando tan mal, que prácticamente no juega nada, que ahora a enfrentar el liguilla al que nos toque, pues lo tengas que enfrentar con miedo al decir, pues qué va a pasar, ¿no? América va a salir a jugar bien hoy o va a salir a jugar mal, como contra Toluca, como contra Cruz Azul, contra Monterrey, y no sabes qué va a pasar con este equipo. Es un equipo, como les digo, que no juega nada, no tiene variantes, no tiene piezas clave, Córdoba está borrado, tiene muchos lesionados, tiene muchos jugadores carentes de personalidad. Entonces, creo que este América, la verdad, le va a costar mucho trabajo si quiere ser campeón. Está mal dirigido, a mi parecer, y les voy a decir por qué. Y no me importa que me pongan que yo prefiero al Piojo y no sé qué. A mí, la verdad, me gustaba más la idea, como les digo, que se quedara Miguel Herrera, porque ya conocía lo que es América, ya sabía lo que es estar en América. Y no fue tanto su culpa que América se fuera cayendo, porque tenía muchos lesionados, tenía muchas bajas de juego, no le dejaban utilizar jugadores. Él hizo lo que pudo con lo que tenía y aún así mantuvo al América en un top alto. Entonces, lo preferible creo que hubiera sido sacar en ese momento las piezas que te estaban manchando el vestidor, que te estaban haciendo la diferencia mala en el vestidor, y traer gente que Miguel Herrera supiera que le iba a funcionar y seguir trabajando, seguir en una misma sintonía. Pero no, traes a un técnico como Solari que nunca ha dirigido en México, que piensa que el América es, no sé, el Getafe de la Liga de España, y que con estar pues en un puesto bueno en la tabla y con mantenerse, pues con eso vas a tener feliz a la gente. Y eso no es así. En América la exigencia es ser campeón. En América la exigencia es terminar en el primer lugar, en jugar bien, en gustar, en golear, en que tus jugadores pues salgan a romperse la madre cada juego, y eso es lo que estos no hacen. Y es lo que Solari no les impone, no les infunde, no les dice, ¿saben qué? Están en América, tienen que salir todo el tiempo a correr, a presionar, a meter pierna, a tratar de hacer algo diferente. La verdad es que a mí no me gusta cómo está dirigido el América. Pero bueno, ahí les dejo la información. Israel Reyes, defensa central, mexicano, muy joven, tiene muchas condiciones, pero no sería la solución de inmediato. O sea, sería una solución a futuro y América lo necesita ya. Comenten aquí abajo si creen que sería un buen refuerzo o no. Y si América estaría perdiendo, cediendo a Renato Ibarra por este defensa central de Puebla. Los leo aquí abajo, activen la campanita y suscríbanse, y también déjenme un comentario aquí abajo. Nos vemos al ratón, a ver si hacemos un en vivo.